Vamos, puede ser S, R, T, P. Y ya está. Le hemos puesto letras. ¿Qué más? Ahora sí, siempre que tengo hambre y no tengo tiempo para comer, ¿cómo quedaría? Abre corchet, abre paréntesis. Correcto, como aquí tiene dos oraciones y la idea termina en la coma, lo recomendable es que vaya entre paréntesis. Separación. ¿Por qué? Porque obviamente la idea llega hasta acá. Siempre que tengo hambre y tengo tiempo para comer. Tengo hambre y tengo tiempo para comer. Está sucediendo las dos cosas. ¿Qué sucede? Pues le hemos puesto S. ¿Qué conector? Tenemos conjunción. Y le hemos puesto R. Entonces, dice Esa es una siempre implicación. que suena como que suena eso. Implicación. Implicación. Y ahí vienes, no me siento bien y no puedo estudiar. Entonces, como aquí ya tengo otro conector, sería no T y no P. Ahora, aquí viene por ejemplo, en el ejercicio 50, no, no era 50. El de reducción abreviado, el método de reducción abreviado, porque obviamente en la lección vamos a necesitar tiempo. Esto sí me gustaría explicar. El profesor no creo que nos explicó. Hay ejercicios, por ejemplo, el. Déjenme revisar qué ejercicio. El 26, por ejemplo, el 26, dice: si la proposición es falsa. Por ejemplo, aquí también vamos a suponer que nuestra proposición es falsa. Siempre nosotros suponemos, dependiendo de este de aquí, dependiendo del concepto general del conector principal. En este caso sabemos que en la implicación para que sea cero, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser Digamos, les diría el antecedente. correcto, correcto, excelente. Tiene que ser eso. Entonces, esto de aquí tiene que ser uno. Y esto tiene que ser Cero. cero, ¿no es cierto? Tenemos que intentar que eso se cumpla. Entonces, convirtamos esto en uno. Para que esto sea uno, ¿qué valor tendría que tener S y qué valor tendría que tener R? Los dos verdaderos también. Correcto, los dos verdaderos. Entonces, uno y uno me da. Uno. Uno, ya hemos hecho que se cumpla. Vamos al otro. Ahora esto tenemos que hacer que sea falso. Para que sea falso, Cero y en cero. este caso, Uno. ¿qué está sucediendo? Este puede ser cero o puede ser uno. El de acá puede ser cero y puede ser uno. Lo que no puede ser que las dos sean uno, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si las dos son uno? Verdadero. Es verdadero. Como en este caso no sabemos si es uno o cero, decimos que no se puede, que es ambigua, no se puede. Decir, predecir. Para este caso, cuando tenemos un dato que puede ser tanto falso o verdadero, es decir, en nuestra tabla de verdad,
justo en la respuesta puede darse que T sea 0 y que P y que sea 1 al mismo tiempo, lo mismo P. 1 y 0. Creo que con un ejercicio sí hicimos con el profesor de esto. Pero vamos a uno más exacto, el 26, ese sí es exacto. Yo estoy seguro que esto sí va a poner al profesor. Lenin, una pregunta. En el ese de comprobación de la tabla de verdad. ¿Ya? Ejemplo, me salen 7 verdaderos y 1 falso. Siempre le hago la comprobación al falso, ¿verdad? 7 verdaderos y 1 falsa. En el momento, en la comprobación de la tabla de verdad, que dice, verifica si la tabla es verdadera o es falsa. O verifica si P es verdadero o P es falso, algo así. ¿Me entiendes? Verifica si P es verdadero o P es falso. ¿En qué ejercicio? Si me dices un ejercicio de pronto para revisarlo. A ver, en el que tú hiciste. En el que acabé de borrar. El 17, el 18, el 19, no me acuerdo. El 18 me parece que era. Ya, creo que la tabla salía casi todo 1 y en 1 nomás salía 0. Vamos a revisar. O sea, yo lo que quiero hacer es cómo se hace la comprobación en la tabla de verdad ya al finalizar la tabla. Eso. Es que al finalizar la tabla, bueno, cuando es tautológica es depender del concepto. Todo tiene que ser 1. Claro, cuando es tautológica, cuando es contradicción tiene... Claro, no. Cuando es contradicción tiene que ser todo 0. Cuando sí. Cuando es... Hay alguno que es diferente, no es todo 0 o no es todo verdadero, significa que es una contingencia. Creo que yo creo que me expresé mal en esa parte. Porque siempre que te dan una tabla, te dan también opciones, ¿verdad? Sí, A eso yo voy, porque al final, cuando se dice la tabla, salen, siempre tienen que salir 1 o 2 falso o verdaderos. Ahí es que yo digo, en esa partecita. Porque te acuerdas que había un ejercicio cuando el profesor explicó que le salían todo 1 y 1 nomás le salía 0 y él seleccionó toda esa línea. Toda esa línea para comprobar, no me acuerdo qué iba a comprobar y eso es lo que ya, quiero hacer. No duda. Ya, eso es cuando el ejercicio como tal te dice si la proposición tal es falsa. Por ejemplo, la que hicimos hace un momento, la 18. Ahí no ve. Entonces, bueno, aquí estoy usando otras letras con las que hice en el deber. Dale a entender. Ya, ok. Aquí, si es que el profesor te dice para cuándo la proposición es falsa. Por ejemplo, ahí tú tienes que ver cuando justo en este resultado te dé falso. Vamos a hacer la tabla de verdad de este de aquí. Entonces, ¿cuántas letras tenemos? 1, 2, 3, 4, que sería 16. 8 verdaderas y 8 falsas. O 8 falsas, 8 verdaderas. Eso es lo de menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me va a alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ver qué sería la mitad de la mitad, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para C, 2 y 2. Yeah. Y después 1 y 1, 1 y 0, 0 y 1.
Y finalmente el otro, como dices, va desde 0 y 1, ¿no? Vuelvo a repetir, no importa si empiezan con 1 o empiezan con 0, porque al final lo que vamos a seleccionar es lo que nos pida. Por ejemplo, aquí nos está pidiendo cuándo es falso. Y aquí vamos a resolver lo que me salía, que una de SEO, bueno, ahí trabajé con T y R, T y P podían ser falso y verdadero. Vamos a comprobar aquí. Entonces, ya tengo A, tengo B, C y D. Ahora me falta es negarlo. Voy a negar B, aquí al lado, que es como yo trabajé. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. He negado B, lo puse acá al lado. Ahora voy a negar C, lo voy a poner acá al lado. 0, 0, perdón, negando, es lo contrario. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Aquí voy a negar D, voy a hacerlo del lado de acá que me estaba pegando del otro lado. 1, 0. Déjeme hacerlo bien mejor aquí debajo, debajo del símbolo mismo. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dieciséis, los hice muy pequeños aquí. A ver, aquí. Ok, aquí. Listo, ahora vamos a negar D. ¿Cómo quedaría negando D? Quedaría lo contrario. Claro. Quedaría 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. He negado. Ahora vamos a hacer el de aquí. Solamente el de aquí, la conjunción. ¿Con qué? Obviamente con la negación y con A. ¿Cuándo sería verdadero aquí? Aquí vemos que todas estas de aquí van a ser ¿qué? Falsas. Falsas. Cuando es verdadero y verdadero es verdadero. Aquí, ¿qué van a ser estas cuatras? Cuatro. Verdaderas. Aquí. Falso. Falso. Entonces, esta sería la respuesta de toda la de acá, la que la tengo yo subrayado ahí. Ahora vamos a encontrar la respuesta de todo el de aquí. Tengo que trabajar con este de aquí y con el de acá, con las negaciones. En la primera, ¿qué será? Pues 1 y 1, 1. Si veo un 0, automáticamente le pongo 0. A ver, aquí está 0, perdón, 0. Aquí está 1. Aquí está 0. Aquí está 0. Aquí está 0. Aquí está 1. Aquí está 0. Aquí me he ido chueco. Si nos damos cuenta, fijémonos, va teniendo un ciclo, ¿no? 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Ahora, ojo, que nos decía que la proposición va a ser falsa. Tenemos que buscar en dónde va a ser falsa. Ya tengo la respuesta de esta de aquí y la respuesta de la de acá. Vamos ahora a trabajar en la implicación con esta y esta, con las que están subrayadas.
En las primeras, ¿qué será? Hasta aquí, ¿qué será? Falsas. ¿Por qué falsas? Porque estamos hablando de la implicación. Ah, no, es verdadera, es verdadera. Correcto, es verdadera. Porque para que sea falsa, la primera tiene que ser uno. Entonces, yes, todas estas, las ocho primeras son verdaderas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Las cuatro últimas, ¿qué serán? Las cuatro últimas. Si empieza con cero, ¿qué será? Como está empezando con cero, igual ya acá me indica que va a ser verdadero. Y aquí sí, fijémonos. Desde aquí, uno. Entonces, uno, ¿qué nos da? Verdadero. El audio se te fue un poco, no te escucho. En la otra, uno con cero, ¿qué será? Cero. Uno y cero, uno entonces cero, cero. Uno entonces cero, cero. ¿En dónde está haciendo cero? Aquí, en esta fila. Y ahí es que yo selecciono. En esta, bueno, en las tres. En las tres que le siguen. En las tres que le siguen. Y ahí vemos qué valor tiene que ser A para que sea falso. A tiene que ser 1. ¿Qué valor tiene que tener? ¿Qué tiene que tener B? B tiene que tener. Hazte más adelante. B tiene que tener 0. En las 3, fijémonos que A tiene 1 y que B tiene 0. ¿Qué valor debe tener C? Aquí está C. Puede tener 1 o puede tener 0. No hay problema, que es justo lo que decíamos hace un momento. Puede tener 0 y 1. Yo no lo hice con tabla de verdad, lo hice automáticamente. Con la de reducción, de abreviación. Y finalmente, ¿qué valor tiene que tener D? Ojo, he subrayado los que me están dando falso. Me está dando este. ¿Y en D qué valores tiene que tener? Puede tener 1 o puede tener 0. Puede tener 1 o puede tener 0. Obviamente es mucho más sencillo la primera forma que la hicimos nosotros por medio de reducción que la tabla que nos va a tomar tiempo. ¿Alguien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda para la lección? Nadie, compañeros. Pregunten, porque más tarde no va a haber tiempo para preguntar. Sí, sobre todo, y si no hay preguntas, yo me desconectaría porque en sociedad tengo que echarle una ojeada. Matemáticas, como sea, haciendo el deber, creo que muchos sacamos muchas inquietudes. El deber, la verdad, estuvo súper extenso. No sí, creí que iba a estar tan extenso. Yo era mi única duda, era que tenía esas dos, las que te hice. Sí, en realidad, ¿cómo sacar eso?
estoy aquí, o sea, tú seleccionas en lo que te pide. Ahora, si te hubiera dicho que la proposición que sea verdadera, con base al último resultado o la última tabla, si es que tú lo haces por separado, si tú haces primero A, luego B, luego A y B, sería con base a la última tabla. ¿En cuál te está dando la respuesta esa? Subrayas toda la fila. Si te pidiera verdadera, tendrías que subrayar toda la fila de aquí, de cada una de las que te sale verdadera, al último. En esa clase que tú mencionas, el profesor señala justo una que sale negativa para ver en cuál, qué valores tiene que tener A, B o C, o dependiendo la proposición con la que se trabaja. Exactamente, esa era mi duda, porque en algunos casos saben salir, como ahorita tú lo hiciste, salieron tres negativas, Claro. tres. Ya, esa era mi duda, porque no entendía. Sí, ahí tú tienes que ver. ¿Cuáles son las tres y qué valores tenía A, B, C, D en esas de ahí? ¿Qué valores tenía A? Vemos que A en Uno. las tres tiene uno. Sí. Vemos que B en las tres tiene uno. Cero. Pero C en una tiene cero y en las otras tiene uno. O sea que C puede ser uno o cero. Lo mismo B. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, me voy a ver algo de sociedad y cultura, que es la que a mí me da miedo. Yo soy pésimo grabándome fechas y esas cosas. Esperemos que no ponga y nombres. Dijo que iban a tener nombres. Creo que de ley nos va a poner fechas. Esperemos que no. Por ahí, por ejemplo, por ahí algo me acuerdo de los patricios, que eran la clase élite, algo así, pero no me acuerdo cuál era, si la romana, la ateniense, no sé qué nomás Los vimos. hermanos Rómulo Es lo y único.